Bienvenidos al programa de Night of Hope. How are you doing? Night of Hope. Y ya estamos en la Semana Santa. Muchos se preguntan el cálculo de la fecha de la Pascua. We are already in the Holy Week. They wonder when was the calculation for the day of Easter. El computus es el cálculo de la fecha de la Pascua a principios del siglo IV. Compound of the calculation of the day of Easter at the beginning of the 4th century. Había en la cristianidad una gran confusión sobre cuándo había de celebrarse la Pascua cristiana o la Pascua de Resurrección, con motivo del aniversario de la resurrección de Jesús de Nazaret. Was a confusion about when has to be celebrated the Easter because the crucifixion of Jesus de Nazaret. En el Concilio de Nicea, en el año 325, donde se llega finalmente a una solución para este asunto, en él se estableció que la Pascua de la Resurrección había de ser celebrada en cumplimiento de unas normas. The consulate in Nicaea in the year 325 finally accorded the resurrection of the Christ of Nazareth or the crucifixion has to be celebrated under the rules. Primero, que la Pascua se celebrase un domingo. Segundo, que no coincidiere nunca con la Pascua judía, que se realizaba independientemente el día de la semana. First, has to be celebrated on the second Sunday and has to not coincide with the Jewish Easter celebration and the Hell on the Week. De esta manera se evitarían paralelismos o confusiones entre ambas religiones. In this way, is no confusion between the two religions. Que los cristianos no celebraran nunca la Pascua dos veces en el mismo año. Esto tiene su explicación porque el año nuevo empezaba con el equinoccio de la primavera. The explanation is because the new year started with the spring equinox. Por lo que se prohibía la celebración de la Pascua antes del equinoccio real, antes de la entrada del sol de Aries. Was prohibited celebrate Easter before the equinox, means before enters the Aries sun. No obstante, siguió habiendo diferencias entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Alejandría. The difference between the Roman Church and the Alejandría Church was continued. Si bien el Concilio de Nicea dio la razón a los alejandrinos estableciéndose la costumbre de que la fecha de la Pascua se calculaba en Alejandría, que los comunicaba a Roma, la cual difundía el cálculo al resto de la cristianidad. The Nicea Conciliation finally declared the celebration of Easter will be under the Alexandria Church rules, who communicate with Rome and who tell everyone in the Christianity community. Finalmente, el Dionisio el Exiguo, en el año 525, desde Roma convenció de las bondades del cálculo alejandrino, unificándose a fin de cálculo de la Pascua cristiana, y la Pascua de Resurrección es el domingo, posterior a la primera luna llena, tras del equinoccio de marzo, y se debe calcular empezando una semana astronómica, por ello puede ocurrir no antes del 22 de marzo y el 25 de abril como máximo. Finally, Dionysius the Major in year 525 from Rome convincing the benefit of the Alexandrian calculation by unifying the calculation of the Christian Easter, and Easter is the Sunday of the Resurrection after the first full moon after the March equinox and must be calculated starting in the astronomical week, for it can happen no early than March the 22nd and April the 25th. El Domingo de Ramos fue la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. El Lunes Santo, la unción de Jesús en la casa de Lázaro. Alice and the Palm Sunday was the triumphal entry of Jesus Christ into the Jerusalem on the Holy Monday, the anointing of Jesus in the house of the Lazarus. Jesús expulsa a los mercaderes por robar del templo de Jerusalén, da vuelta a las mesas. El Martes Santo, Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las negociaciones de San Pedro. Jesus expelled the merchants for stealing from the temple of the Jerusalem, the turn of the table on the Holy Tuesday.
Jesus anticipated to his disciples the betrayal of Judas and the negotiation of the Saint Peter on Wednesday. El miércoles santo, Judas Iscariote conspira con Sanedrín para traicionar a Jesús con 30 monedas de plata. Holy Wednesday, Judas Iscariot conspired with the Sanhedrin to betray Jesus with the 30 silver coins. El jueves santo es el lavatorio de los pies, la última cena, la Eucaristía, oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, arresto de Jesús. El viernes santo, la prisión de Jesús, los interrogatorios de Caifás y Pilato, la flagelación, la corona de espinas, el vía crucis, la crucifixión de Jesús, la sepultura de Jesús. On the Holy Thursday is the washing of feet in the Last Supper, the Eucharistic prayer of Jesus in the Garden of the Gethsemane, arrest of Jesus on Good Friday, prison of Jesus, the interrogation of the Caiaphas and Pilate, the scouring the prayer of Tom via Crucis, the crucifixion of Jesus, the burial of Jesus. El sábado santo, la soledad de María, víspera de la Pascua. El domingo de Pascua, la resurrección. The Holy Saturday, the solicitude of Mary, Easter Eve, Easter Sunday, the resurrection. A todos aquellos que tenemos el privilegio de estar libres, reunirnos en una iglesia o en una casa o en cualquier tipo de building, la iglesia es la gente. Les pedimos que en esta Semana Santa invite a alguien a su casa, a su iglesia, a su reunión de oración, debido a que es una de las fechas más importantes para que la gente conozca a Jesús. Seamos el puente que une a Jesús desde la oscuridad hacia la luz. To all of us who have the privilege of being free to meet a church or in the house of any type of building. The church is the people, not the building. We ask in that in this Holy Week, everyone inviting to your house, to your church, or praying meeting. What is one of the most important days for people to know Jesus? Let's be the bridge that unites Jesus from the darkness to the light. Amor de Jesús demostrado hacia la humanidad toda nos dice claramente que Él resucitó con muchos testigos. Otros dioses como Buda, Alá, no han resucitado. La salvación es un regalo y se acepta como tal. No tiene ninguna condición. No importa lo que hagamos para obtenerla. Jesús no es un intercambio de nada. Él nos regala su salvación para nuestro descanso eterno. Love of Jesus demonstrated toward humanity. Everything is clearly tell us that he was resurrected with many witnesses. Other gods, such as Buddha, Allah, have no risen. Salvation is a gift accepted as a such, has no condition no matter what we do or we say. To obtain it, Jesus. If you are blessed by this program and you want to join our family, helping us to broadcast totally free around the world, this is an opportunity to send the good news and be blessed as well. Here below, I leave you the link so that you can make your donation. I found the vaccine by link. Todavía no has entregado tu corazón a Jesús y quieres hacerlo, es muy sencillo. Sinceramente, arrepiéntete de todas las cosas que dijiste o hiciste que sabes que estuvieron mal. Busca ayuda si es una adicción que no puedes cortar solo o con el Espíritu Santo. Busca ayuda profesional adecuada y confiesa que Dios es uno solo, es tu Salvador y lo dejas entrar en tu corazón. Cree que resucitó al tercer día entre los muertos y con eso, dice la palabra de Dios, serás salvo. ¿Qué significa ser salvo? Pues salvo significa que cuando nos muramos, iremos al cielo. ¿Qué quiere decir ir al cielo? Tener la paz eterna. A veces me pregunto si los jóvenes, cuando yo era joven, capaces de entender cuántas respiraciones me quedan en esta vida en la tierra. Si uno tuviera esa certeza de saber cuántas nos quedarán, quizás seríamos más cuidadosos y más agradecidos cada día de lo que tenemos y de las personas que nos rodean.
Cuando vas al cementerio y ves el año que nació la persona y el año en que murió, hay una línea en el medio. Esa línea significa la vida de esa persona. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿A dónde crees que vas a ir si en este momento tu respiración fuera la última? ¿Cómo hago para llegar al cielo? Pues como te expliqué, acércate a una iglesia que siga la Biblia. Recuerda que la Biblia original del Segundo Testamento, la Biblia reconocida como inspiración divina, como inspirados de Dios, son 66 libros. Asegúrate de que vas a escuchar la verdadera palabra de Dios. Y si tienes que manejar un poco más, porque a veces la comodidad y la cercanía de un lugar no significa recibir la mejor información para formarnos. Que tengas una feliz noche, que te vayas a la cama con esperanza, sabiendo que Dios es tu guardador y tu salvador. Y recuerda que cada vez que abramos la boca, digamos cosas positivas. Si hay que confrontar a alguien, hazlo con amor y respeto y con conocimiento. Que tengas buenas noches. Conéctate con nosotros a www.megaluzmagalu.com. Bilingual book by Rosanna Magalu. In this book, you will learn to solve everyday problems and challenges in a practical and effective way from the hand of God. By purchasing this book for just over $3, you will not only benefit your spiritual and emotional life on a daily basis, but you will also support our ministry and be a cyber missionary helping others around the world. With the purchase of the hard or soft cover book, you will receive a free copy in Spanish. Available worldwide, ebook and audiobook. Hard or soft cover delivery in the United States only. We present to the world Newborn Baby Boy by Rosanna Magalu with a full orchestra. As we always say, with the purchase of this digital CD for less than a dollar, you'll not only warm your ears and your soul, but you'll automatically become a cyber missionary who brings the good news to all corners of the planet. Thank you. God bless you. Rosanna Magalu is looking for investors all over the world for her patent invention, virtual markers, happy memories, prototype, and commercialization. Contact us at US 194-851-2724. We present to the world Open a Ticket to Heaven with a full orchestra led by Rosanna Magalu and Fabio Zini, Grammy nominated. By acquiring this digital CD for less than $1, you not only give warmth to your ears and your soul, but you'll also automatically become a cybernetic missionary, bringing the good news to every corner of the planet. Thank you. May God bless you. Freedom and salvation is not exchanged. He gave it to us as a gift for free, for salvation, for our eternal rest.